Una máscara es la figura de un rostro, puede ser de un animal o de un humano, y sirve para solo una cosa, y es cubrir nuestro rostro. Esta ha sido la mía durante mucho tiempo, durante muchas ocasiones la he utilizado, y el porqué es muy sencillo, y es el mismo sentido del porqué todos utilizamos máscaras en nuestra vida, y es porque no queremos mostrar las versiones más feas de nosotros. No queremos que las otras personas vean lo que está mal, no queremos que otras personas vean las cosas feas de nuestra vida. Por eso quiero que sepa que todos nosotros hacemos tantos esfuerzos por subir publicaciones en Instagram en donde nos veamos muy bien, en paisajes rimbombantes. Tenemos tantos esfuerzos por colocarnos ropa de determinada marca. Hacemos inagotables esfuerzos por pertenecer a cierto grupo, por ser de cierto equipo. Colocamos tanto dinero y tantos créditos buscamos para comprar un carro, para hacer un posgrado, para alcanzar cosas que otras personas tienen. Por eso gastamos tiempo en tratamientos médicos, estéticos, para mejorar cierta parte de nuestro cuerpo. Por eso hay tanto esfuerzo en vernos más espirituales y piadosos de lo que realmente nosotros somos. Hace un tiempo hice una encuesta en redes sociales a la que muchos de ustedes muy generosamente me ayudaron a responder, y miren los datos que me dieron estas encuestas. Dice que el 88% de las personas quisiera cambiar algo de su cuerpo. El 80% cambiaría algo de su personalidad. El 7% reconoció tener algún tipo de problema emocional. 30% de las personas reporta tener desórdenes alimenticios como bulimia, anorexia, comer por algún tipo de nerviosismo, descontrol. 33%, un tercio completo de toda la muestra habló de tener alguna lucha o práctica referente a la inmoralidad sexual. 76%, esto es mucho más de la mitad, 76% de las personas encuestadas luchan secretamente con alguna adicción. Pero usted va a decir, ¿cómo así? ¿De qué se trata esto, Henry? Esto no es lo que nosotros estamos viendo en las redes sociales. Esto no es lo que nosotros vemos en el Transmilenio camino al trabajo. Esto no es lo que nosotros presentamos en las oficinas. Esto no es lo que siquiera vemos en los grupos de conexión o en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos guardar detrás de una máscara los aspectos más oscuros de nuestra personalidad, los aspectos más oscuros de nuestra vida. Y quiero decirle que esto no solamente está ligado a nuestras relaciones interpersonales, no solamente está ligado a lo que queremos mostrar a otras personas. Tristemente, esto está también ligado a nuestra relación con Dios. Queremos huir de Dios, queremos estar lejos de Él, hasta cuando todos nuestros conflictos internos estén completamente solucionados y nuestra vida sea perfecta. Y ahí, cuando nuestra vida sea perfecta, queremos ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Todo está bien, todo está bajo control. ¿Qué le parece si oramos y juntos invitamos al Señor? Padre, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Te damos gracias porque hoy creemos lo que está escrito, y es que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, y estás tú. Y Señor, tú sabes cuáles son las máscaras que hoy tienen que ser reveladas. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad de cada persona en este lugar hoy. Y hoy te pido, Señor, que tú vengas con poder, que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestra vida. Hoy te pido en el nombre de Jesús que no sea un hombre el que esté hablando en este lugar, sino que seas tú, que sea tu voz. Queremos escucharte, pero sobre todo verte hoy. Señor, hoy te pido, con tu mano levantada, dile, Señor, hoy te pido que tú rompas en mi corazón todo caparazón, que tú rompas el engaño y transformes mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para mí es un honor estar aquí hoy. Es un privilegio compartir la palabra hoy miércoles, y todo esto que estamos hablando está ejemplificado en la palabra a través de un hombre. Y usted se va a aprender este nombre hoy, si no se lo sabía, es Jacob. Usted va a decirle Jacob a su vecino. Jacob ejemplifica perfectamente la lucha humana con la que todos nosotros vivimos.
la lucha con la que todos estamos sufriendo constantemente, y esta lucha es el hombre imperfecto que usa todas las máscaras posibles con el fin de mostrar lo mejor de sí mismo, aunque esto no sea cierto. La vida de Jacob fue marcada constantemente por máscaras de dureza, de suficiencia, de independencia y de orgullo, que guardaban detrás de ellas manipulaciones, mentiras, robos y engaños. Acompáñame por favor a Génesis 32, versículos 22 al 23. Y lo vamos a leer juntos. Dice: durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas. Esto está en la Biblia, pero no quiere decir que Dios avale dos esposas. ¿Cuántas le dio a Adán? Una. Yo llevo 2 años casado con la misma y estoy felizmente casado. Aplauden porque nadie cree posible que yo me hubiera casado con Tuti, pero sí, Dios hace milagros. Te amo, mi amor. Se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Pero usted iba a leer conmigo, ¿se acuerda? Dice, versículo 23, después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la deslocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Gracias a los 4 que están leyendo conmigo. Jacob, le contestó. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Encontramos a Jacob en este capítulo 32 en un momento demasiado difícil de su vida. Es un momento crítico, es un punto de inflexión. Es una curva en donde todo va a cambiar para su vida, para bien o para mal. Recuerde que en el capítulo 27 nosotros vemos que él robó la primogenitura de su hermano. ¿Recuerda eso? El tipo era lampiño, parecía un delfín como yo, y se puso aquí piel de carnero, y él fue donde su papá y lo engañó y le dijo: bendíceme. Capítulo 27. Y el tipo sale de ahí, de haber robado la primogenitura de su hermano. Para los que no entendemos mucho esto, en el contexto judío la primogenitura era la gran bendición, era la herencia. A ellos no les importaba la plata tanto como la bendición, porque eso traía mucha más prosperidad y mucha más abundancia. Entonces el tipo sale corriendo, capítulo 27, y de ahí sale corriendo a la casa de su tío Labán. Y ahí, usted sabe la historia, conoce al amor de su vida, y el tío le dice: trabájame 7 añitos por ella. Se casa primero con una que era la feita. Él dice: no, pero me tumbaron, esta no era. Después se casa con la otra, lo que le dije, 2 mujeres, pero eso no es bíblico, no es de Dios. Y lo que sucede después es que sale corriendo de donde Labán. Entonces vemos que él sale corriendo del capítulo 27, de haber robado la primogenitura, a donde su tío Labán, y después vuelve a salir corriendo de ahí. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que él está huyendo de su pasado, intentando encontrar un futuro. Y aquí en el capítulo 32 vemos que Jacob está en Peniel. Y en el sentido más literal de lo que podríamos encontrar, vemos que Jacob está agobiado por los errores de su pasado y por los errores que cometió cuando creyó estar encontrando su futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podría hacer este pobre Jacob? Es muy difícil. Es tan abrumador que él decide enviar a su familia al otro lado del río. ¿Recuerda el versículo lo que decía? Lo hizo durante la noche. ¿Alguien aquí, en sus cabales, en su inteligencia completa, mandaría a su familia por un río cuando no hay electricidad, sino que todo está oscuro, a mitad de la noche? Definitivamente no. O sea, aquí todos pagamos Uber, Bit, taxi, de todo por la noche si la esposa se tiene que ir sola. Y este tipo mandó a su familia adelante a cruzar un río. Imagínese el nivel de ansiedad, de angustia que estaba viviendo Jacob en ese momento.
estando agobiado por todos los errores que había cometido. Él dice, los voy a enviar adelante, ya que como viene Saúl, recuerde, si alguien muere, que sea yo, pero que ellos no se mueran. En ese momento él quiso estar solo, porque él se sentía agobiado. Porque además de sentirse agobiado, él se sentía una bomba de tiempo. Él sentía que era un peligro para las personas que estaban a su alrededor. Él sentía que era indigno. Se sentía atrapado en medio de sus errores. Y él quería estar solo para ver si ahí él podía de alguna manera intentar buscar salidas para todos los errores que él había cometido. ¿Cuál es la sorpresa? Que él no está solo. Aparece un hombre allí. Y quiero decirle algo. Y es que en ese momento, en donde nos sentimos que no podemos estar con nadie, en donde nos sentimos indignos, sucios, en donde sentimos que todos nuestros errores nos están rodeando, de nuestro pasado, de nuestro futuro, nos agobia la vida, en ese momento Dios aparece. Dios aparece en nuestro momento de mayor necesidad, como apareció en Peniel, en la vida de Jacob. Dios mismo estuvo allí, pero esta vez Él apareció para luchar. El hombre del que nos están hablando, los versículos 22 al 32, es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios, es una teofonía, una manifestación de Dios en la tierra. Jacob estaba peleando con Dios. Y mire lo que sucede allí. Y llegó un hombre, versículo 24, y luchó con él hasta el amanecer. Qué intensa habrá sido esa lucha. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob. ¿Y qué hizo? La dislocó. Tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Dios está dejando claro que Jacob es un tipo que no se da por vencido fácilmente. Imagínense, dice que él envió a su familia durante la noche, llega esta, la segunda persona en la Trinidad, vemos esta teofonía, y lo que sucede es que pelean durante toda la noche, porque recuerde que el hombre se va cuando va a llegar ya al amanecer, toda la noche. ¿Qué está diciendo esto? Que Jacob peleaba hasta la muerte por lo suyo, por lo que él creía que era correcto, por lo que estaba detrás de esa máscara, por lo que él pensaba que era su pequeño reino, su pequeño territorio. Jacob solo sabía pelear. La Biblia no nos da una referencia de por qué están peleando, simplemente dice que apareció un hombre y empezó a pelear. ¿Listo? No hay una referencia de y le jaló el pelo, le pellizcó, le puso un chinche en la silla, ¡nada! O sea, no hay absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Jacob sabía pelear, era lo único que él sabía hacer. Y él iba a pelear con uñas, con muelas, con puños, para defender lo que él creía que le pertenecía. Allí en medio de esa riña, Dios hace lo que Jacob nunca había hecho. Lo que nadie había hecho con Jacob, y fue quebrarlo. Dice la Biblia que el Señor tocó su cadera y la dislocó. Lo quebró, lo puso en el polvo de donde un día el Señor lo había creado. Lo humilló, lo colocó al nivel en donde debía estar desde el principio. ¿Sabe para qué? Para que él no pudiera huir más. Recuerde que del capítulo 27 al 29 al 32, lo que vemos constantemente es a Jacob haciendo ¿qué? Huyendo, una y otra vez huye. Pero esta vez él ya no puede huir, no puede correr. El Usain Bolt del Génesis ya no puede correr. No puede hacer nada. Tiene que enfrentar esta situación. Versículo 26. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir, a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Recordemos que ahora Jacob está completamente indefenso. Está en el piso. Está quebrado. Está dislocado. Y aquí hago un paréntesis. ¿Se siente usted así? Es una pregunta retórica, no me la tienen que responder, tranquilos. ¿Se ha sentido usted así también? ¿Quebrado, roto? ¿Siente que debajo de ese piso ya no hay más para dónde ir? Pues quiero decirle, quizás usted está ahí por voluntad de Dios. Quizás Dios está tocando su cadera para romper al que nunca se ha roto, para colocar en el piso al que nunca se ha humillado delante de Dios. Y fíjese lo que pasa. Allí, humillado, él pierde absolutamente todo
lo que él había defendido toda su vida: su independencia, su facilidad para correr y para huir, su sagacidad, su mente rápida y estratégica. No servía de nada, porque sus piernas estaban en el piso, su cadera estaba dislocada, no servían para nada. Y lo único que él puede hacer ahí es decirle al Señor: por favor, bendíceme, bendíceme, ya que me quitaste esto que a mí me sostenía, ya que me quitaste esto que ha sido mi bendición, ya que me quitaste esto que me ha dado el sustento durante años, ya que me quitaste esto que ha sido lo importante, mi máscara, yo solo te pido una cosa: bendíceme. Y aquí quiero decirle algo, y es: nosotros solo vamos a valorar y a pedir la bendición de Dios cuando es lo único que nos queda. Por eso, si hoy usted está en Peniel, en un lugar en donde se siente roto, quebrantado, que no hay nadie alrededor más que Dios, quizás es el lugar en donde usted va a recibir la bendición de Dios y donde usted la va a apreciar y la va a valorar y la va a colocar cerca de su pecho, porque sabe que es lo único que necesita. Mire la respuesta de Dios: ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Le estaba contando hace un rato a una persona de qué iba a hablar y me dijo: pero ¿no es un poquito redundante que usted diga que debemos ser honestos delante de Dios, quitarnos las máscaras delante de Dios? Pues es que él ya sabe todo. Y que Dios me pregunte cómo te llamas, pues es redundante, ¿verdad? Porque uno diría: pues él me conoce, él sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, o sea, ¿para qué yo le voy a decir cuál es mi nombre? Pero fíjese que hay un propósito en esto. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál fue la respuesta de él? Jacob. Y mire lo que pasa de inmediato. Versículo 28. Tu nombre ya no será Jacob. ¡Wow! De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La condición para que la bendición de Dios viniera a la vida de Jacob era que él reconociera delante de Dios cuál era su máscara, que él se quitara la máscara que durante tantos años él había sostenido. ¿Cómo te llamas?, es la pregunta que Dios está usando en la vida de Jacob para que él pueda reconocer cuál es su máscara y se la pueda quitar. Cuando le pregunta: ¿cómo te llamas?, y él responde Jacob, él está respondiendo realmente: hasta ahora, hasta el día de hoy, yo he sido un engañador, un mentiroso, un usurpador, un envidioso, un egoísta, un avaro, un hombre independiente, un incrédulo, un inmoral. Y hoy Dios nos pregunta: ¿cómo te llamas? Hoy Dios está en este lugar, estoy seguro que el Señor está en este lugar y que el Espíritu Santo está hablando a corazones. Y hoy el Señor nos pregunta: ¿cómo te llamas? No, ¿qué dicen tus seguidores de Instagram que te llamas? Incluso hoy en día entre nosotros nos llamamos por nuestros usuarios de Instagram, ¿no? Entonces uno: ay, ¿cómo se llamaba ese muchacho? No sé qué fotografía. No, pero él no tiene apellido fotografía. ¡Ah, ya! Se llamaba Andrés. No, no es como nos llaman nuestros seguidores de Instagram. No es qué dice nuestra familia que somos. Es cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre? Y hoy el Señor te pregunta de manera personal: ¿cómo te llamas? ¿Qué hay detrás de esta máscara que todos nos hemos colocado? Me impresionó mucho la encuesta, porque como era anónima, era muy sencillo responderla. Y los resultados me dejaron ver que yo no soy el único loco que usa máscaras en esta iglesia. Y que todos necesitamos ir delante de Dios y escuchar esa pregunta: ¿cómo te llamas? Y responderle: Señor, yo sé que tú ya sabes cómo me llamo yo. Yo me llamo Jacob. ¿Cuántos están dispuestos a responder esa pregunta hoy de los labios de Dios? Dios transformó la vida de Jacob y desde ese momento su vida no volvió a ser la misma. Su nombre fue Israel y a través de él es que se cumple la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 15:5. Dice: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Esa promesa no se cumplió a través de Abraham, un hombre justo, un hombre que había creído en Dios, un hombre que tuvo relación con Dios. No se cumplió a través de Isaac, un hombre íntegro, un hombre que había guardado la palabra de Dios en su corazón. ¿Se cumplió a través de quién?
de Jacob. De Jacob, de él nacieron las 12 tribus. De su descendencia nacería el mismo Hijo de Dios. De uno de sus descendientes iban a ser el Mesías, nuestro Salvador, Jesús. El mismo hombre con el que había luchado, esa segunda persona de Dios, siglos después, iba a nacer, se iba a ser hombre por medio de este hombre que había quitado la máscara de su mente y de su corazón. Yo me llamo Jacob. Solo bastó con quitarse la máscara. Allí, cuando nosotros nos quitamos la máscara, podemos encontrar cara a cara la presencia de Dios y ser transformados, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Jacob había tenido encuentros previos con Dios. Y usted lo puede ver en el libro de Génesis. Pero es hasta este encuentro en Génesis 32, cuando él descubre su vida delante del Señor, que es transformado. Porque entiende, no soy yo, es Él. No es las fuerzas que yo tenga para poner esta máscara, es la fuerza que Él tiene para quitarla. Amén. No es necesario que seas perfecto para buscar a Dios y ser transformado. No es necesario que seamos personas sin ningún tipo de error o de problema para poder acercarnos a la presencia de Dios. Solamente necesitamos quitarnos la máscara y ser honestos delante de su presencia. No les está predicando esto una persona que no haya usado máscaras y que no use máscaras. Constantemente Dios me dice, hey, ¿cómo te llamas? Y yo, ay, Jacob, mentiroso. Ay, sí. Constantemente. Y recuerdo muy bien un día en donde Dios me pidió quitarme una de las tantas máscaras que he tenido que usar a lo largo de mi vida y que he tenido que quitarme. Tenía terror a comprometerme con quien hoy es mi esposa. No por la relación en sí, porque quiero decir que el matrimonio es lo mejor que me ha pasado después de encontrar al Señor y después de ser salvo. Ha sido una bendición, pero tenía miedo a mí mismo, a enfrentar la oscuridad en mi corazón que sabía que estaba sin resolver. Y me paraba aquí a cantar y daba tema en el grupo de conexión. Y entre comillas la máscara estaba muy bien maquillada. Pero cuando llega el momento del compromiso, Dios me dice, Henry, hay una máscara que te tienes que quitar. Y yo, ok, pero tú ya sabes. No, pero esta máscara es diferente. Y yo, ah, sí, ¿cómo es? Me dijo, esta máscara tienes que hablarla con tu líder, con tu pastor. Y yo, no, no me pidas eso, por favor. Por favor, yo me disloco solo, pero no me hagas esto. No funcionó. Y recuerdo muy bien ese sábado, en donde yo tuve que ir a la oficina de mi líder y le tuve que decir, Henry, esto es lo que está pasando en mi corazón. Y esta es una máscara con la que yo he vivido mucho tiempo. Necesito que algo suceda. Y recuerdo sus palabras. Y él me dijo, Henry, Jesús lo dejó muy claro en Mateo 9, diciendo, la gente sana no necesita el médico, los enfermos sí. Y eso para mí fue impresionante, porque me dejó ver el amor de Dios. Me dejó ver que había un Dios que quería transformarme. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido en Peniel, hoy el Señor quiere venir y decirnos, yo estoy contigo. 6 años han pasado desde ese momento. Y quiero decirle que desde ese instante en donde yo decidí quitar esa máscara, una de las tantas, algo sobrenatural ha venido sucediendo en mi vida. Y hoy veo el cumplimiento de esta palabra. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, la máscara, podemos ¿qué? Ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando nos quitamos las máscaras, podemos ser transformados. Dios ya conoce nuestro nombre, obviamente. Dios ya conoce las situaciones que estamos viviendo. Dios conoce nuestro pecado. Dios ya conocía los resultados de esa encuesta. Dios sabe lo que hiciste antes de llegar a la iglesia. Dios sabe lo que vas a hacer cuando salgas de la iglesia. Es que Él nos conoce.
Pero Él nos pregunta, ¿cómo te llamas? Como se lo preguntó a Jacob, con un motivo, para que nos quitemos la máscara. Nos quitemos ese rostro que no nos pertenece. ¿Para qué? Para que allí podamos ser transformados. Dios no va a imputar sobre nosotros su redención, ni su salvación, ni su justificación, si nosotros no se lo pedimos. Por eso, al descubrirnos y decir, sí, Señor, sufro con la depresión, sí, Señor, sufro con el robo, sí, Señor, sufro con la inmoralidad, sí, Señor, sufro con la crítica, sí, Señor, sufro con la falta de perdón, ahí es donde vamos a ser transformados. Fíjese lo que dice esta porción: cuando nos quitamos el velo, podemos ver y reflejar al Señor. Porque cuando nos quitamos ese velo y lo vemos a Él, vamos a ser transformados a su imagen. Nos vamos a hacer como Él. Mientras tengamos esta máscara, solamente nos vamos a hacer más y más mentirosos, más como Jacob, menos como Él. Dios nos ama. Dios nos ama. Permítame que lo haga en segunda persona. Dios te ama. Dios te ama. Y Él conoce tu rostro y por eso quiere verte hoy sin máscaras delante de su presencia. ¿Recuerdan a nuestro amigo Jacob? ¿Cómo olvidarlo? ¿Ahí está el que Dios le cambió el nombre a Israel? Bueno, Hebreos 11 es el hall de la fama del Nuevo Testamento. ¿Listo? O sea, así como hay una calle de la fama en Estados Unidos, hay un hall de la fama en la Biblia, Hebreos 11. O sea, por favor, Señor, escribe mi nombre ahí. ¿Y adivinen quién aparece ahí? Pues nuestro amigo Jacob. Aparecer en Hebreos 11 es tener una cuenta certificada y con millones de followers en el Instagram del cielo. ¿Listo? O sea, esto es a lo que uno debe apuntar en la vida. Y ahí aparece Jacob. Y lo vamos a leer, Hebreos 11, versículos 8, 9, 20, 21. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Listo? ¿Aparece quién? Abraham. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y coherederos de la misma promesa. Por la fe bendijo Isaac a y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, gracias Sergio Tomás. Por la fe, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. No aparece una vez el tipo, no aparece una. O sea, yo me muero porque una H aparezca. No, pero él no apareció una, ni solo una J. Apareció tres veces. Pero noté algo particular. En esta Hebreos 11, que es el lugar de mostrar de la Biblia, no dice Israel, dice Jacob. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se dijera el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios nos quería recordar que Él no quiere personas perfectas con fachadas hermosas. Él quiere personas reales, con luchas, pero con un corazón dispuesto para ser transformado por Él. La verdadera intimidad en las relaciones solamente puede venir cuando hay transparencia. Y hoy es un día para ser transparentes delante de su presencia. Lo peor que puede pasar al quitarte esa máscara es que descubras el amor, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios y que hoy seas transformado. Él no quiere ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él quiere ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por favor, ponte en pie. Y con tus ojos cerrados, espero que hayan notado muy bien la predicación. Sé que no es esta iglesia los que usan máscaras, sé que es en otras iglesias, amigos suyos, llévenle el mensaje, obviamente es para ellos. Y con sus ojos cerrados, ustedes le van a pedir al Señor que hoy les esté revelando cuáles son esas máscaras que ustedes se han colocado.
Yo les he hablado de las mías. Pero hoy el Señor quiere decirte: yo quiero transformarte. A pesar de tu incredulidad, yo quiero transformarte, aunque estés en la bancarrota y nadie lo sepa, y te esfuerces constantemente para que nadie lo note. Yo quiero transformarte en medio de un hogar disfuncional que se vuelve cristiano cuando llegan a la Castellana, pero fuera de ella es terrible. Yo quiero transformarte a pesar de tus errores del pasado, a pesar de que tengas capítulos 27 en tu vida. Yo quiero transformarte aunque te sientas deprimido y ansioso, cuando te griten que eres un rechazado, cuando crees que eres indigno y quieres estar solo y que nadie se te acerque, cuando quieres morir. Aún después de haber cometido errores, de luchar con inmoralidad, cuando has huido de Dios, a pesar de que no te ames a ti mismo, a pesar de que luches con tu cuerpo, con tu manera de ser, Dios quiere transformarte. Él quiere transformarte en el desierto, Él quiere transformarte en tu adicción, Él quiere transformarte en medio de tu dolor profundo. Y yo te voy a pedir que, como un acto de fe, tú levantes tus manos. Y con tus ojos cerrados, tú respondas hoy a la pregunta del Señor: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oh, Rabashite Kira Basai. Oh, Rababashite Ebakatara Basai. Y ahí con tus palabras dile al Señor: ¿cuál ha sido tu nombre? Señor, he sido un mentiroso. Señor, he sido un incrédulo. Me he sentado aquí miércoles tras miércoles, fin de semana tras fin de semana, pero no he creído. Señor, me siento sucio. Señor, me siento seco por dentro. Señor, se me acabó la fe. Señor, soy duro, soy rudo. Mi corazón está lleno de amargura. Y aunque todo por fuera parece estar bien, por dentro está mal. Y cuando tú dices y reconoces delante del Señor cuál es tu nombre, Él comienza a transformarte y comienza a mostrarte que no es tu fuerza, sino que es su fuerza. Porque cuando reconoces que eres débil, entonces eres fuerte, porque su poder se hace fuerte en tu debilidad. Y mira, hoy el Señor comienza a hablarte. Y el Señor te dice: tu nombre ya no será desolado, desesperado, triste. Tu nombre es Hijo de Dios. Tu nombre es Santo. Tu nombre es Perdonado. Tu nombre es Vencedor. Tu nombre es Conquistador. Tu nombre ya no será pobre, tu nombre ya no será ruina. Tu nombre va a ser Hijo de Dios, heredero de los tesoros del cielo. Tu nombre ya no será el que está lejos. Tu nombre será mi manada pequeña, el que mantengo cerca de mi corazón. Tu nombre ya no será inmoral, mentiroso, sucio, adúltero, bulímico. Tu nombre será Santo, pueblo escogido, nación santa. Y mira cómo el Señor quita esas máscaras, las quiebra, las tira al piso, y Él te da una nueva identidad. Escucha al Señor diciendo tu nombre, hablando tu nombre, quien tú realmente eres. Y Señor, hoy anhelamos verte cara a cara. Anhelamos ver tu rostro. Es nuestra oración, para que así como está escrito en 2 Corintios, podamos verte, reflejarte al ser transformados a tu imagen y semejanza.
Queremos verte cara a cara hoy, Señor. Y díselo al Señor con tus palabras: yo quiero verte cara a cara, no a través de la máscara. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.